Buen día, sí. Bueno, con motivo de celebrarse el 14 de noviembre, el Día Mundial de la Diabetes, y como todos los años, tratamos de organizar algunas actividades para ese día o para la semana, bueno, en conmemoración del Día Mundial de la Diabetes. Y en este año hemos organizado realizar el día martes 12 y miércoles 13 una campaña de detección de control de glucemia y de factores cardiovasculares. Este año, como novedad, digamos, le hemos sumado no solamente la detección del control o el control de glucemia, sino que queremos también detectar factores de riesgo cardiovascular, que es sumamente importante también, que trae asociado a la patología de la diabetes. Y el día viernes, a las 10 de la mañana, en el aula de conferencia, vamos a hacer una charla informativa sobre diabetes y también los factores de riesgo, que está destinada a toda la población y especialmente, bueno, a los diabéticos. La campaña de control es de 8:30 a 10 horas estos dos días. En realidad está destinada a toda la población, es para todas las personas que quieran venir, pueden ser niños o adultos, pueden dirigirse al hospital entre las 8:30 y las 10 de la mañana con el único requisito que estén en ayunas. Y fundamentalmente dirigida a personas que tengan antecedentes familiares de diabetes o antecedentes de factores de riesgo cardiovascular, entre los cuales englobamos al sobrepeso o a la obesidad, o tener el colesterol alto, o tener el ácido úrico alto, o haber tenido, por ejemplo, algún evento cardiovascular, entre ellos, por ejemplo, haber tenido un infarto, haber tenido un accidente cerebrovascular, o haber tenido, por ejemplo, algún problema en alguna arteria de los miembros inferiores, alguna obstrucción de alguna arteria. O por ejemplo alguna persona que haya tenido alguna mamá que haya tenido diabetes durante algún embarazo o alguna mujer que haya dado a luz algún hijo con más de 4 kilos al nacer. ¿Qué se busca con esta campaña? Con esta campaña lo que más buscamos es detectar personas que estén en riesgo cardiovascular. ¿Para qué? Para tratarlas y disminuirles ese riesgo. Porque en realidad cuando detectamos alguna enfermedad, llámese diabetes o por ejemplo alguien se complicó con algún infarto o demás, es como que estamos llegando tarde ante esto. Entonces hay muchas etapas previas como las prediabetes o por ejemplo si alguien tiene un problema de colesterol lo podemos tratar para evitar por ejemplo que llegue a tener un infarto y demás. Entonces si alguien tiene riesgo cardiovascular lo que buscamos es tratarlo para disminuirle ese riesgo y que no tenga un problema mayor a futuro. Esa es la idea. Entonces, es evaluar a todos los individuos que quieran venir y decirles qué riesgo tienen. Entonces, en base a ese riesgo que tienen, pedirles, por ejemplo, un laboratorio para que se hagan y vayan a su médico de cabecera para evaluarse un poco más intensivamente y tratarse si es necesario. ¿Niños desde qué edad pueden venir a esta campaña? No, en realidad puede venir cualquier persona, desde cualquier edad. ¿Recién nacidos? Sí, o sea, también en realidad, por ahí a lo mejor está más destinada a los adultos, pero si una mamá cree que su niño puede venir a hacerse un control, no hay ningún problema. Bien. Recordemos entonces días y horarios. Martes 12 y miércoles 13, desde las 8:30, o sea, 8:30 de la mañana a 10 en ayunas, nada más. ¿Qué consultorio se tiene que dirigir? Consultorio 9 de nuestro hospital.